Bueno, estamos aquí en la casa, en el residencial Mirage Garden. Vamos a hacer el tour de todos los espacios para que se lleven una buena perspectiva de lo que hay. Aquí estamos en la sala, tiene excelentes espacios. El sofá de 5 puestos te queda bien para poner tu televisor. Tiene la mesita de la entrada. Aquí mismo tenemos el espacio para el comedor. Aquí veo que caben 6 puestos perfectamente, desayunador, 2 puestos, la cocina, cabe una estufa de 6 quemadores bastante grande, tenemos un mueble aéreo, la nevera también tiene un buen tamaño, cabe perfectamente y aquí tenemos la salida al patio. Vamos a hacer el recorrido en las otras áreas. Aquí el cielo raso es destacar que es de gypsum y tiene doble altura, con un pequeño diseño. Vamos aquí directo al cuarto principal. Cuarto principal, te cabe bien tu cama king o tu cama queen. Poner las 2 mesitas de noche. Te queda suficiente espacio acá para el tocador. Tienes tu baño privado. Y además del baño privado, tienes espacio para el walk-in closet. Una casa de este precio que le estamos dando a nuestros clientes está muy bueno porque incluye esas amenidades que todas las familias queremos, ¿no? El espacio para el walk-in closet. Cuarto secundario, te caben perfectamente 2 camitas de 3 cuartos para las niñas, por decir. Tenemos el espacio para el closet. Baño secundario. Y acá tenemos el otro cuarto. Igual, tenemos el camarote aquí para que ustedes vean los espacios. Aquí fácilmente si acomodas esto aquí a la izquierda y el otro a la derecha puedes meter 2 camarotes o la misma manera puedes meter las 2 camitas 3 cuartos. Y este de acá tiene un espacio pequeño para que fuese como un walk-in closet. Así que este es nuestro recorrido de nuestra casa en el residencial Mirage Garden.